Bengoechea. Qué mal torta. Roberto Carlos. Sigue Roberto Carlos. Jean. Roberto Carlos. Jean. Pablo Sergio. De los Santos. Edmundo. Torta. De los Santos. Rosa. Masiño, vos sabés, ponela contra el piso. Ahí está. Girando. Ay, se la sacó de atrás, perdón, con falta. Cedres. Para Da Silva. Sigue Da Silva. Da Silva con Dorta. Bengoechea. Un puntazo de Bengoechea. Y una nueva posibilidad para Peñarol de Montevideo. Se lamenta Pablo Bengoechea, 28 años, jugador de Peñarol de Montevideo. ¿Alguien le dijo algo? Y Bengoechea se enojó con ese alguien, que me parece que es Mario Saralegui. Ahí le pegó. Le pegó bien, che. ¡Ah, no! Terrible, ¿eh? Roberto Carlos. Canta mejor de lo que juega. Señores, señoras, en toda la República Argentina habrá penales entre Peñarol y Palmeiras para definir la Copa Parmalat. Sí, porque el árbitro que controla el reloj dice en este mismo momento que terminó el partido. 0-0 entre Peñarol y Palmeiras. Así que veremos quién ejecuta. Los brasileños, como ocurre siempre, están abrazados. Todos ellos, allí los ven, en el fondo de la cámara, ahí están abrazados, como es tradición siempre, los jugadores brasileños tienen un tarro para los penales, los brasileños. Es cierto que no es lotería, que hay que tener puntería, pero tienen un tarro. Aquí están, tomados todos los jugadores del Palmeiras. Edmundo, tal cual aconteciera, convoca el primero que va a ejecutar. Edmundo para el Palmeiras. Definen Palmeiras y Peñarol la Copa Parmalat. Edmundo en el primer penal. Terminaron 0-0 en el partido. Le va a dar Edmundo. Ya se acomodó. Rabaida, que se mueve, tendrá que quedarse quieto. Apoye los pies. Apoye los pies, ahí está. Edmundo, la pelota. Muchísimo. Bengoechea es el que le va a pegar ahora para Peñarol. No fue el que ejecutó el primer penal. Sí, sí, fue Bengoechea. Sí, contra el Parma. Aquí llega Bengoechea. Seguramente van a repetir los seteadores. Acomoda la pelota. Bengoechea la mira. Sergio en el arco. Es un arquero grandote, Sergio. Hay que buscarle la pelota abajo. Bengoechea, larga carrera. Bengoechea. A media altura. 1-1. Palmeiras y Peñarol. Masiño fue el que ejecutó el segundo penal contra Boca. Allí va Masiño. Tranquilito. Rabaida, que le pone la pelota en el punto del penal. La va a acomodar seguramente otra vez Masiño. La va a cruzar, tírate a la derecha. Tírate a la derecha, bien, la tiró afuera. Te dije, la va a cruzar. Masiño la tiró afuera. Tírate a la derecha. Ahí está, afuera. 1-1. Erró Masiño. Va Cedrés. Cedrés en el segundo para Peñarol. Cedrés lo hizo en el partido ante el Parma. Cedrés. Cedrés. Gol. Gol de Peñarol. La intención. El arquero
y Cedrés pone el partido 2-1 para Peñarol. Mirá los uruguayos, ¿eh? Roberto Carlos le pega con fuerza. ¿Se acuerdan que le dije yo a Navarro Montoya? No me escuchó, por supuesto. Quédate paradito que va al medio. Este muchacho toma larga carrera. Este te la tira al medio. No te muevas. No te muevas, pibe. No te muevas, Rabaida. ¡Bien, pibe! ¡No te muevas! ¡Perfecto! Atacó Rabaida. Amigos, apenas termine esta definición por penales y el triunfo de Peñarol, vamos a ir a la pausa y enseguida venimos con Argentina, Perú y el relato de Marcelo Araujo y Macaya Márquez. Les aclaro que Argentina-Perú viene compactado en dos tiempos, uno de 9 minutos y otro de 7. Cortito a esta hora de la noche para que ustedes disfruten. Gracias a Lactería Parmalat, es que está definición de Peñarol y el triunfo aurinegro en Italia. Continuamos. Perdomo corrió poco. Perdomo. Siguen 1-2. Erró Perdomo. Paulo Sergio, está 2-1 Peñarol. Convirtieron Bengoechea y Cedrés. Erró Perdomo. Este la va a asegurar, La va a asegurar, le pega fuerte, tomó mucha carrera. La va a cruzar a tu mano izquierda. Sí, señora, a la mano izquierda. Casi la agarra, 2-2. 2-2. Los brasileños tienen un penal más. Ahora va Lima. Con un gol de este muchacho, el otro día terminaron la historia con el Parma. Esta vez no va a alcanzar. Pero no tiene que errar,2-2. Palmeiras y Peñarol en penales. Abrazaditos todos los brasileños. Lima con la pelota. Rabaida pide que aplaudan al jugador de Peñarol. Hay silbidos. Claro, los muchachos de la tribuna quieren que siga la fiesta. Lima le va a pegar. Si Lima la mete, se pone arriba Peñarol. Lima, gol. Gol abajo, 3-2 Peñarol. Tiene que meter este muchacho. Es el último penal de esta serie para los brasileños. Jean le va a pegar. Está 3-2 arriba Peñarol. Si ataja o erra, ganó Peñarol. Si ataja o erra, ganó Peñarol. ¿Sabes que no le veo carita? Mirá, ¿viste? Digo que no. No le veo carita, Lo veo dudando, Lo veo dudando. ¿Te dije que lo veo dudando? No va, no me gustaba. Ganó Rabaida. Sí, ganó Peñarol, señores. Peñarol se lleva el trofeo Parma Lat aquí en Parma. No me gustó, fue con una cara de miedo, con un miedo fue ese chico. Y el arquero, jovencito, lo apuró, se puso carita como que no. ¿Quién no ni no? 3-2 ganó Peñarol por penales y Rabaida ha sido la gran figura de este torneo aquí en Parma. Ahí está, con mucho miedo va la pelota, el arquero se adelanta en todas, Muy bien, Peñarol ha ganado 3-2 por penales y se adjudica el trofeo Parmalat. Por esto también Peñarol es invitado a tantos torneos aquí en Europa. Hay aplausos para Peñarol de Montevideo, Rabaida que saluda, muy bien Rabaida realmente, ahí está, es la gran figura, este joven jugador de Peñarol del trofeo Parmalat. Ahí están los jugadores de Boca. Ogani, en primer plano, Saturno, los chicos de Boca Juniors que van a ser suplentes y que estaban allí en un costado de la cancha. Los saludo desde aquí y seguramente nos reencontraremos dentro de un rato.